idea de Benjamín es un poco el tener más la pelota, el buscar un poco más la posesión, el llegar más agrupados a la zona de finalización, buscar tanto el juego por banda como el juego interior, tener mucha rotación de jugadores, pero también él no descarta y creo que nos da esa libertad de poder seguir haciendo nuestro juego directo, que bueno, que lo venimos trabajando hace 2 años y nos dio muchos frutos. Entonces creo que es importante saber que tenemos jugadores arriba con esa rapidez, como Julián, como Ciel, como Trejo, que como Chalá, que al final un balón al espacio siempre es muy bueno y muy, muy productivo, ¿no?, en ese sentido. Entonces creo que esa parte no la tenemos que dejar pasar, saber que también es útil en ciertas circunstancias el usar el juego directo, pero sí se busca tener un poco más de balón, tener más la iniciativa del juego nosotros, descansar con la pelota, que también es fundamental, pero a la hora de atacar, sí esa parte de ser muy, muy punzantes, de ser ofensivos, de tratar de llegar con la mayor cantidad de gente al área, creo que es básicamente esa la idea de juego. Sí, bueno, creo que bien lo dices, ¿no? Ha sido desde mi llegada aquí a Atlas, ha sido de sentimientos muy, muy diferentes, ¿no? Desde un principio, bueno, me tocó llegar y tenía muy poco en el club y nos tocó vivir la pandemia acá, lejos de todo, que fue un tema también ahí bastante complicado. Después igual estaba yo jugando y, como dices tú, por una expulsión le tocó a Diego y ahí me tocó estar creo que 2 torneos prácticamente fuera. Y luego, bueno, me tocó regresar a mí y que Diego estuviera en banca, ¿no? Pero creo que en todo este proceso de que si me toca jugar o no, igual con Diego siempre hemos tenido muy buena relación. Sabemos que al final la decisión se tiene que tomar de quién juega y quién no, pero creo que los dos siempre trabajamos tanto para uno mismo como para el otro, para tener esa competencia interna, que eso es muy bueno. Creo que el que esté dentro de la cancha siempre va a demostrar que lo mejor o lo que queremos es que Atlas le vaya bien. Y bueno, esa competencia creo que ha hecho que esa posición sea muy, muy competida y que, bueno, que el técnico que está en turno tenga que tomar esa decisión. Y bueno, nosotros la asumimos y tratamos de demostrar en la semana quién es el que tiene que jugar, ¿no? Después, bueno, me he sentido muy bien. Creo que con mis compañeros me han dado esa confianza y me he sentido muy, muy suelto dentro de la cancha. Hay cosas que mejorar, que trabajar y que seguir creciendo, pero bueno, creo que me he sentido muy cómodo, que eso es muy bueno, ¿no? Sentir esa comodidad dentro de la cancha. Bueno, me ha tocado alrededor de mi carrera vivir este tipo de circunstancias, ¿no? Me tocó en Santos que debuté y jugué mucho, mucho tiempo seguido. Después me tocó ir a banca, igual como 1 o 2 torneos. Después regresé otra vez a ser titular. Entonces me ha tocado en mi carrera el estar jugando y el ir a banca, y creo que me ha servido mucho para poder trabajar, para poder aprender, para poder ver el fútbol desde otra perspectiva. No sé si sea mi segundo aire o no, pero bueno, yo lo veo como un tema de mucho aprendizaje, que fue difícil o que ha sido difícil, pero que al final creo que me ha ayudado a estar donde estoy, a ser quien soy, a ser la persona que soy, a seguir superando y a seguir subiendo escalones en mi carrera. Personalmente. Sí, yo creo que sí. Yo creo que en ese sentido sí. Me siento muy bien, me siento muy cómodo, que eso es algo importante, pero bueno, también no podemos dejar pasar que, bueno, que hicimos grandes cosas en el pasado, que al final me marcaron de por vida y quedar en la historia de un club como Atlas siempre es muy bonito, pero bueno, creo que en lo individual me siento muy bien y quiero seguir de esa manera. No, yo creo que es aferrarme a ciertas cosas o ciertos detalles que me dan esa motivación, ¿no? Desde que llegué aquí
a Atlas. He vivido, perdón, momentos complicados, pero también muy buenos. Nació mi hijo, que creo que es algo impresionante, que me ha dado esa motivación, esa fuerza para poder, en los momentos duros y complicados, donde no jugaba o donde no tenía tanta participación, de decir, bueno, tengo un motivo para levantarme, para ir a entrenar, para demostrar que puedo jugar y que quiero jugar. Entonces creo que el aferrarme a esos momentos, a esos detalles de la vida, son los que me pueden ayudar a seguir creciendo, a seguir peleando por cosas diferentes, a seguir buscando el estar en el día a día, en el 11 titular. Te lo pregunto porque... Sí, bueno, creo que en ese sentido la ilusión siempre está, ¿no? Yo creo que el representar a tu país siempre es lo más bonito y algo que, bueno, que te marca de por vida, ¿no? Entonces la ilusión siempre va a estar. Desde que inicié mi carrera hasta que me retire, siempre tendré esa ilusión de poder ir a selección, de poder estar ahí, de poder representar a México en torneos importantes. Entonces creo que a nosotros como jugadores lo que nos toca es demostrar en la cancha, demostrar en el día a día que queremos estar, que tenemos esas capacidades o ese buen nivel para poder estar en selección y después afrontar lo que viene, ¿no? Creo que esa parte de que Diego nos conoce es algo positivo en ese sentido para el plantel, para los jugadores que están aquí, que como tú dices, que quizás en el proceso pasado, porque estaba iniciado, ya no se volteó a ver tanto a Atlas, que creo que había jugadores que fácilmente pudieron haber estado ahí. Pero bueno, creo que lo que nos toca a nosotros es hablar y sobre todo dentro de la cancha, demostrar que estamos en un nivel óptimo para ser seleccionado nacional y después seguir trabajando y no bajar. Sí, bueno, creo que en ese sentido me dio mucho gusto por él, por su cuerpo técnico, porque como dices tú, nos tocó vivir muchos momentos también, no solamente el bicampeonato, ¿no? También nos tocó pelear ahí el descenso o la multa, que bueno, que también la pudimos lograr ese objetivo que teníamos, que fue algo también muy bueno y muy significativo en el grupo, que creo que ayudó mucho para poder conseguir los campeonatos, ¿no? El estar abajo, el pelear por cosas abajo y saber que teníamos un gran plantel para poder conseguir algo más, ¿no? Y me dio mucho gusto por ellos, porque sé que trabajan muy bien, que son grandes personas, que procuran siempre el lado humano del jugador y bueno, creo que eso le viene muy bien a la selección. Bueno, yo creo que, como te lo decía, ¿no? La ilusión de ir siempre está, sea el técnico que sea el que esté en turno, ¿no? Y bueno, saber que es alguien que nos conoce, que conoce el plantel, creo que es también una motivación más, ¿no? De saber que bueno, que puede voltear para acá, que tiene la confianza de conocer nuestro juego, de conocer lo que podemos dar y bueno, creo que en ese sentido sí nos da esa motivación extra, ¿no? De saber que bueno, que es un técnico que tuvimos y que bueno, que puede voltear fácilmente para acá a ver los jugadores que están aquí en el plantel.